Muy bien, hay que esperar a sus compañeros, avísenles si ya terminó su clase, que ingresen. Bien, buenas noches a todos, vamos a comenzar. Bien, esperando que hayan tenido buen inicio de semana, vamos a empezar entonces. Primeramente con un video previo, el día de hoy vamos a tratar limpieza de un equipo de cómputo. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a realizar? ¿Ya? Por eso la diapositiva dice procedimiento de limpieza para un equipo de cómputo. ¿Ok? Comencemos entonces con el video. Alarga la vida útil de tu computador. Este recurso audiovisual te brinda las indicaciones necesarias para que puedas desarrollar con éxito la limpieza a todos los componentes internos del equipo de cómputo. Antes
Antes de comenzar a realizar un mantenimiento preventivo, primero hay que conocer los efectos de la electricidad estática y la corrosión sobre los dispositivos electrónicos. Asimismo, verificar que se dispone de las herramientas adecuadas y tomar las medidas necesarias para prevenir posibles daños. El cuerpo humano, al estar aislado por el calzado, de contacto directo con la tierra, sumado al roce con la prenda de vestir y su constante exposición a ambientes fríos y secos, es común que acumule una carga eléctrica estática que generalmente resulta inofensiva para la salud humana, pero sí muy dañina para los componentes electrónicos, en especial los dispositivos semiconductores, que son extremadamente sensibles a estas cargas y pueden ser dañados por una descarga electrostática. La corrosión es una alteración química muy frecuente en los metales a causa del aire y la humedad, que termina por deteriorarlos. En algunos casos, una computadora deja de funcionar por una mala conexión producto de la corrosión del cobre en sus placas de circuitos, impidiendo que las señales pasen. Es muy importante saber qué elegir y usar para limpiar la PC. Al momento de utilizar un producto, se debe tener presente que no sea conductivo de la electricidad y que sea de rápida evaporación. Evite usar paños que desprendan hilos o pelusas que puedan quedar en algún componente, juntando polvo y produciendo electricidad estática. Es recomendable tener a mano el manual de la placa madre, a la que se encuentran conectados todos los dispositivos. Si no dispone de él, puede consultar la página web del fabricante. El juego de destornilladores es una de las herramientas más importantes, ya que en general es la que se usa para quitar o colocar los diferentes componentes electrónicos dispuestos dentro del gabinete. La pinza de punta es una herramienta pequeña, similar a una pinza de depilar. Es de gran utilidad para manipular componentes muy pequeños o de difícil acceso en el interior del gabinete. El aerosol limpia contactos. Se utiliza para limpiar aquellas partículas que quedan adheridas a los pulsadores, reguladores y llaves. Su tiempo de evaporación debe ser prácticamente inmediato para evitar que queden sectores húmedos. La espuma de limpieza o limpia carcasas. Se utiliza para la limpieza de la parte externa de la PC, como el gabinete, la pantalla del monitor o la superficie de apoyo. Las brochas o pinceles. Se utilizan para limpiar el polvo y las pelusas superficiales sobre la tarjeta madre u otro componente. Estos pinceles deben contar con cerdas largas y suaves para no dañar ningún componente. Los paños se usan para la limpieza general. Estos elementos se combinan con el líquido limpia pantallas o la espuma limpia carcasa. No se deben utilizar en limpieza interna, ya que pueden desprender hilos o pelusas sobre los componentes. Los hisopos son unos pequeños palillos de plástico con algodón en las puntas. En ciertas ocasiones, cuando no se pueda utilizar otro elemento, se les utilizará para limpiar partes internas. El soplador de aire es un dispositivo electromecánico que expulsa gran cantidad de aire que sirve para remover pelusas o polvo acumulado, que es de difícil extracción con otro tipo de herramienta. La pulsera antiestática evita que cualquier descarga electroestática de nuestro cuerpo pueda afectar a algún componente delicado de la PC. El borrador de nata se usa para una limpieza más profunda en los pines de contacto de las memorias RAM y tarjetas de expansión. El tapabocas se debe utilizar como medida preventiva para evitar aspirar el polvo y demás partículas que salen del gabinete en el proceso de limpieza. Antes de proceder a la limpieza del gabinete, desconecte todos los cables externos de la parte posterior. Enseguida, ubíquelo en un lugar adecuado donde tenga una buena iluminación y pueda trabajar cómodamente. Para evitar que la electricidad estática pueda dañar los componentes, utilice la pulsera antiestática. Si por cualquier motivo no tiene una a mano,
dispone de una alternativa un poco menos sofisticada para evitar este riesgo. Puede descargarse tocando las placas metálicas del gabinete o la superficie de la fuente de alimentación. Es muy importante hacer esto antes de manipular cualquier componente interno de la PC. Ubique el gabinete de forma tal que le resulte incómodo el acceso a la parte posterior. Identifique cuáles son los tornillos que sujetan la fuente de alimentación y los que pertenecen al chasis del gabinete. Antes de comenzar a retirar los tornillos, se recomienda utilizar un recipiente que permita organizarlos y clasificarlos de manera que facilite el ensamble del PC. Retire los tornillos que sujetan el lateral derecho. Para sacar la tapa, debe deslizarla hacia atrás unos pocos centímetros con un movimiento suave y luego incline la tapa para que quede libre. Una vez abierto el gabinete, acuéstela horizontalmente. Siga cada uno de los cables de la fuente de poder y desconéctelos uno a uno. Retire los tornillos que sujetan la fuente al gabinete, empezando con los que sostienen la parte inferior. Antes de retirar los últimos tornillos, debe sostener la fuente con la mano, ya que en algunos gabinetes los tornillos son el único medio que la sujeta. Extraiga la fuente del interior del gabinete. Ubíquela en un lugar lo suficientemente amplio para proceder a desarmarla. Retire los tornillos de la carcasa superior y proceda a destaparla. Descubierta la fuente, se puede observar el polvo que se acumula al interior y en las aspas del ventilador. Antes de proceder con la limpieza, es conveniente retirar los tornillos que sujetan el ventilador a la fuente para poder realizar una limpieza más profunda. Utilice el soplador de aire para retirar todo el polvo acumulado en la fuente de poder y un tartán humedecido con limpiacarcasas para retirar la suciedad en los cables. Para limpiar el ventilador y la carcasa que cubre la fuente de poder, se puede utilizar una brocha o pincel de cerdas semidura y un tartán humedecido con limpiador limpiacarcasas. Una vez finalizada la limpieza de la fuente, comience colocando el ventilador teniendo precaución de que la dirección de circulación del aire quede de adentro hacia afuera, ya que el ventilador funciona como un extractor de aire. Para ello, verifique en uno de los bordes del ventilador que las flechas que indican las direcciones estén acordes al sentido de giro de las paletas del ventilador y a la dirección del aire. Coloque la carcasa que cubre la fuente de poder, teniendo especial atención de no morder los cables y que encaje perfectamente. Atornille cada uno de los tornillos que sujetan la carcasa a la base de la fuente hasta que quede completamente firme y ubíquela en un lugar seguro para continuar con el resto de componentes. Antes de proceder a retirar las tarjetas de red, sonido y video, si las tienen, se aconseja tomarles una fotografía o tomar notas sobre cómo están distribuidas en las ranuras de expansión, para así evitar cambios de configuración del hardware en el sistema operativo. Extraiga cada uno de los módulos de memoria RAM y siga el mismo procedimiento de limpieza aplicado a las tarjetas de expansión. Para retirar el disipador y ventilador de la CPU, primero localice las guías que sujetan al sistema de ventilación. Presione hacia abajo o gire, luego hacia adelante para destrabarlo y retírelo. Ahora podrá ver el microprocesador. Con un paño que no deje pelusa, retire la grasa siliconada. Separe el ventilador del panel metálico de disipación de calor y proceda a limpiarlos. Primero retire la pasta disipadora y el polvo acumulado en el disipador. Siga con la limpieza del ventilador. Cuando termine, vuelva a atornillarlo. Si la placa madre muestra una suciedad considerable, es necesario retirarla del gabinete. Para realizar la extracción, primero desconecte todos los cables que aún no se encuentren conectados. Retire los tornillos que la aseguran al gabinete y extráigala. Luego utilice el soplador o inyector de aire por toda la superficie de los componentes adheridos a la placa. Para retirar el polvo, ayúdese con una brocha o pincel de cerdas largas. Retire el microprocesador.
limpie el socket y aplique aerosol limpia contactos a ambos componentes. Finalmente, utilice la pipeta que acompaña al aerosol y aplique aerosol limpia contactos en todos los puertos de comunicación, especialmente en la ranura de expansión y de memoria RAM. Destornille y extraiga el disco duro, las unidades lectoras de DVD y el lector multitarjeta de memorias flash. Proceda a su limpieza externa y especialmente en las zonas de contactos, aplicando una pequeña cantidad de aerosol limpia contactos. Para finalizar, utilice el soplador de aire, brocha y tartán para retirar todo el polvo y telarañas que se encuentra al interior del gabinete. Ya con todos los componentes internos del computador completamente limpios, se da inicio al proceso de ensamble. Mueva la fuente de alimentación al gabinete. Alinee los agujeros de la fuente de alimentación con los agujeros del gabinete. Asegure el suministro de alimentación al gabinete con los tornillos apropiados. Instale el microprocesador girándolo hasta que se alinee con el pin 1 en el zócalo y con cuidado proceda a ubicarlo. Cierre la placa del microprocesador y asegúrelo cerrando la palanca. Aplique una mínima cantidad de compuesto térmico en el chip de la CPU y distribuya de forma uniforme. Alinee el disipador de calor a los agujeros en la placa base. Coloque el disipador de calor y asegúrelo en su lugar. Alinee y conecte el cable de tres pines del ventilador de la CPU a la toma de la placa madre CPU fan. Coloque la memoria RAM en la placa base, alineando el módulo con las muescas en la ranura y presione hacia abajo hasta que haga clic. Asegúrese de que las lengüetas laterales han cerrado el módulo de RAM e inspeccione visualmente los contactos. Mueva lentamente la placa base al gabinete. Alinee los agujeros de los tornillos y los separadores. Fije la placa a la caja usando los tornillos adecuados. Inserte el disco duro alineándolo en la bahía de 3.5 pulgadas en el gabinete. Asegure la unidad de disco duro al gabinete usando los tornillos apropiados. Mueva y alinee la unidad óptica al gabinete e insértela en su correspondiente bahía. Asegure la unidad al gabinete con los tornillos apropiados. Realice el mismo procedimiento para la unidad lectora de tarjetas. Conecte todos los cables internos provenientes del panel frontal del gabinete. Alinee y conecte los cables frontales para puertos USB. Alinee y conecte el cable de audio frontal. Alinee y conecte los cables de interruptores y luces indicadoras de actividad. Para este procedimiento, siga las indicaciones del mapa impreso en la placa base o del manual de la misma. Conecte todos los cables internos provenientes de la fuente de alimentación a todos los componentes internos del equipo, según corresponda. Alinee el cable de alimentación ATX de 20 o 24 pines a la toma de la placa base y presionar suavemente hacia abajo para asegurar la conexión. Alinee el conector de alimentación auxiliar de 4 pines a la toma de corriente auxiliar en la placa base y presione suavemente hacia abajo para asegurar su conexión. Conecte un cable de alimentación SATA a la unidad de disco duro. Conecte un cable de alimentación SATA a la unidad óptica. Conecte todos los cables de transmisión de datos de la placa madre a los diferentes dispositivos de escritura y lectura. Tome un extremo del cable SATA y conéctelo a la toma de la placa base. Tome el otro extremo y conéctelo a la toma de datos del dispositivo. Para la
limpieza externa del gabinete, utilice una brocha de hebras semiduras para retirar el polvo acumulado en las ranuras de ventilación. En este paso, se puede ayudar del soplador de aire. Luego, aplique cierta cantidad de limpiacarcasas en espuma y frote de forma circular con un paño. Alinee e introduzca las tapas laterales al gabinete y asegúrelas con los tornillos apropiados. Finalmente, retire la suciedad de la parte superior y frontal del gabinete. Listo, ya ha concluido la limpieza de los componentes internos del computador. Los cambios saltan a la vista. Listo, entonces hemos visto el procedimiento, por eso ha sido un poco largo el video para que, porque es detallado. ¿Cuál es el procedimiento de limpieza de una computadora, en este caso de una computadora de escritorio, ¿no? Luego, en la siguiente clase, vamos a ver de una laptop, ¿ya? El proceso de mantenimiento. Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda o consulta? Muy bien, bueno, parece que no hay ninguna pregunta entonces. Entonces, comencemos con la base teórica. El registro de asistencia, ya saben que está donde dice acá control de asistencia. ¿No? Ese de acá, para que ustedes lo puedan ingresar. Bien, comenzamos entonces la parte teórica, donde tuve que cerrar esto de la clase anterior. Ya está. Muy bien. Limpieza del equipo de cómputo. En el servicio de limpieza de equipos se realiza la limpieza total del equipo, retirando todo el polvo que provoca mal funcionamiento en las partes del mismo, como las unidades, lectores ópticos, de CD, DVD, ventiladores, procesadores, etcétera, tal como hemos visto. Se hará una verificación de las demás partes internas. Como lo que es el disco duro, la tarjeta madre, las memorias. También se realizará una limpieza externa tanto del case como los demás periféricos. ¿No? Acá incluye lo que es el teclado, el mouse, impresoras, etcétera, todo lo que rodea la computadora. ¿Por qué es importante limpiar su equipo de cómputo? ¿No? Ya vimos en el video, ¿no es cierto? Hemos visto en el video los dos agentes que van a perturbar, digamos así, el buen funcionamiento del equipo de cómputo, ¿no? ¿Cuáles serán estos agentes? El polvo, profesor, uno de ellos, ¿no? Claro, el polvo, ¿no es cierto? El polvo que iba a formar, ¿no?, una corrosión, ¿no? Iba a corroer los diferentes componentes, los tornillos, bueno, que lo de menos, y después los integrados, las soldaduras, ¿no? Otro factor importante, eso es la estática, ¿no? Que si no está en un correcto, en una correcta posición o en una forma aislada, el equipo de cómputo podría generar una descarga de estática en nuestro equipo. Muy bien, ¿qué más? Dice, por las condiciones climáticas, ¿no? Para evitar la oxidación de partes metálicas y que se acumule el salitre en ellas, ¿no?
Salitre viene de sal, ¿no es cierto? Sal. Específicamente estamos la humedad, sobre todo en esta época de invierno, ¿no es cierto? En esta época de invierno, la humedad atmosférica, literalmente estamos respirando agua, ¿no? Debido a la intensa humedad y en algunas zonas de Lima y del país con mayor razón todavía, sobre todo la zona costera, ¿no? Se respira prácticamente agua, ¿no? Entonces los equipos de cómputo van a estar en un constante ambiente húmedo, ¿cierto? Evitar el mal contacto o fallas de los componentes por exceso de polvo, ¿no? Acuérdense que esto es una masa, ¿de qué? Una masa de lo que es la humedad, ¿no? Formada por la humedad. ¿Qué más? Restos, ¿no? Restos de lo que son personas, ¿no? Y también animales, ¿no? Cabellos, piel, acá, pelaje, los desechos de los animales, ¿no? Todo eso va a formar una masa y va a ir pues, en partículas que no lo vemos y va a sentarse sobre nuestro equipo. Ojo, ya sea laptop o PC, cualquiera de los dos. Con mayor incidencia en las computadoras, ¿no? O sea, en las computadoras de escritorio. Porque la laptop puede ser, o sea, es más largo el proceso de que se empolve, porque lo cerramos y lo guardamos en un cajón, ¿no? O lo dejamos en un librero, ¿no? Y reducimos la exposición al polvo. En cambio, una PC de escritorio va a quedar siempre sobre la mesa, sobre el escritorio, como se llama, y si esto está cerca a la puerta, cerca a la calle, cerca a la ventana, es más propenso a que se acumule el polvo, ¿no? Evitar que el polvo se acumule en los ventiladores, haciendo que estos dejen de funcionar normalmente. Ahí vimos incluso una. ¿Dónde está el videito? De lo que es la acumulación del polvo. No creo que está por acá. Nunca vamos a revisar. Acá, por qué, ¿dónde estaba? Bueno, es el caso de la fuente también. Y por acá, si es que no me equivoco. ¿No? Vemos ahí, por ejemplo. ¿No? Esta parte de del procesador, del cooler, ¿no? Cómo está todo empolvado, ¿no? Fíjense acá. Y como el ventilador gira, ¿no? El cooler está girando, ¿qué sucede? ¿Lo ven? Va a esparcir las partículas de polvo a casi todo el interior del case, ¿no? Casi todo el interior de la placa base. Por acá arriba está lo que corresponde a la fuente que ha sido extraída, ¿no? Este lado de acá, donde están los dispositivos ópticos y de almacenamiento, el conector ATX, la memoria RAM, fíjense, ¿no? Entonces, en cualquier momento, por ejemplo, esta máquina podría manifestar fallos en la memoria RAM, ¿no? ¿Será porque falla o porque simplemente el polvo causa un aislante acá, en estas ranuras, no se deja. No hace buen contacto y por lo tanto no va a reconocer la memoria RAM, ¿cierto? Y acá tenemos el chipset principal, eso que está debajo del disipador. El chipset principal, a ver si puedo correr un poquito. Está siempre acá creo que se ve. El que está siempre
cerca al procesador. Tendríamos que sería el chipset principal, ¿no? Acá está, esta parte de acá, esta de acá, con su disipador, ¿no? El chipset principal. Y que también, por supuesto, como está al lado del cooler, al lado del ventilador, va a expandir. Fíjense el polvo por acá, ¿no? Ha sido arrojado este polvo y cae en estas rendijas, en esta del disipador, ¿no? Causando que aumente el calor en esta placa base, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver qué más se dice. Tenemos, por las condiciones climáticas, ¿no? Evite que las unidades de CD, DVD o lectores dejen de leer. Evita que animales se alojen en su gabinete, ¿no? Sobre todo los insectos. Animalitos como ratón o pericote también, ¿no? Vienen de visita sin ser invitados. Y normalmente, ya cuando sienten la presencia, ¿qué hacemos, no? Ponemos un raticida. Y algunos casos son tan especiales hasta para morir estos animalitos que se meten en espacios muy inadvertidos, ¿no? Y uno de ellos clásicamente es el case de la computadora, ¿no? El CPU de la computadora. Ahí se quedan ya en sus últimos momentos. Para mantener su equipo en buen estado interno y externo, cuidando la apariencia del equipo, o sea que siempre se mantenga en buen estado, siempre se mantenga como la primera vez que lo adquirieron, ¿no? Y tenemos en este caso, este es de la placa base de una laptop, ¿cierto? Como verán, está toda la partecita blanca, ¿no? Y esta pequeña zona que ya ha sido limpiada con una brocha, ¿no? Este es su color real, ¿no? Como lo ven. Y lo demás es porque está lleno de polvo. Acá también tenemos una fracción, no sé si se ve. ¿Por qué? Porque de repente acá habrá estado el disco o algo que lo tapaba, ¿no? Acá también, ¿no es cierto? Entonces, tiene que volver a este color, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Con la brochita se va limpiando, se va limpiando. Y esta brocha tiene que ser de cerdas orgánicas, pues, o sea, no puede ser plástico, ¿no? ¿Por qué? Ya sabemos por qué, ¿no es cierto? No plástico, para evitar la estática, ¿de acuerdo? No debe ser plástico, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento que estás haciendo la limpieza, vas a frotar, ¿no? Vas a frotar. Por eso es que se recomienda, y como vieron el video, que se haga en una sola posición. Que no lo hagas como si estuvieras barriendo, ¿no? O sea, de un lado hacia otro, no, sino en una sola posición. Por ejemplo, inicias de izquierda a derecha y así vas terminando, ¿no? O empezaste de derecha a izquierda y así terminas. No hagas una posición ida y vuelta. ¿Por qué? Porque puedes generar estática, ¿de acuerdo? Puedes generar estática, ¿sí? Aún así, de repente el equipo está sobrecargado y podría generar estática. Un ratito, por favor. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Creo que ya se quedaron dormidos. No, profesor. Muy bien. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy correspondiente a la parte teórica, ¿sí? Mañana nos toca práctica, miércoles y jueves, y a cada grupo, luego de esto, le doy las indicaciones de qué se va a realizar el día de mañana, ¿ya? A ver, para su realización, ¿qué debemos de hacer? Primero, como ya se vio también en el video, ¿no? Que ya está ahí en la plataforma. Materiales necesarios que estén a la mano, ¿ya? Porque una vez que abres el CPU o abres tu laptop, no te vas a poner a buscar recién un perillero o un desarmador pequeño o un paño, ¿no? Ahí lo clásico que agarra, ya tomas este polo viejo, dice, ¿no? ¿Cierto?
Ya hemos visto que el algodón desprende fibras, ¿no? Y esas fibras pueden quedarse atracadas en los coolers, en los disipadores, y en lugar de ser una solución, pueden causar un problema, ¿ya? O una franela, la franela, el polar es estático, ¿no? Acuérdense de eso. Entonces hay que seleccionar nuestros materiales primero y sobre todo tiene que haber un orden. Ya no se te vaya a ocurrir hacer un mantenimiento del laptop o PC en un banquito, ¿no? No hay mesa, hoy mi mesa está ocupada, voy a almorzar. Ya ponen este banquito, voy a limpiarlo acá. No. ¿Por qué? Porque está en equilibrio, se cae. Y en lugar de obtener un beneficio por ese trabajo, vas a salir perjudicado porque vas a tener que reponer lo que se rompa, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. Un orden, un espacio, una mesa, ¿no? Que sea lo suficientemente amplia y que puedas trabajar con el equipo y tus materiales, con tus materiales, ¿ya? Como primer paso, debemos de verificar que nuestro equipo esté desconectado de la corriente. Eso sí. El enchufecito que esté desconectado. ¿Ya? Nunca trabajes con el equipo conectado. ¿Por qué? Por la misma razón que puedes generar un cortocircuito. ¿De acuerdo? No solamente malogras el equipo, sino que te puedes accidentar también. Mucho cuidado con eso. Debemos destapar nuestro case, ¿sí? Case o gabinete. Y con aire comprimido retirar el polvo que esté acumulado principalmente en la placa base, ¿no? Si usas en este caso aire comprimido, la distancia aproximada es de 10 centímetros. Si usas un soplador, ¿no? El soplador es el motorcito que viene como una aspiradora, ¿no? Con su boquilla acá, su cablecito, ¿de acuerdo? Y en el caso de lo que es el aire comprimido es como un spray, que ya lo vimos en el video, ¿no es cierto? Con su boquilla también. Y si no tienes eso y algo casero y que puedas utilizar, lógico, solamente en casa, no vayas voy a un cliente a darle mantenimiento y sacas tu inflado de globos, ¿no? Y eso no es profesional. Quizás a nivel casero puede ser, ¿no? O sea, estás en casa y lo realizas, podría ser. Pero ya cuando vas a brindar servicios a terceros, eso se va a ver mal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque simplemente, pues, te van a ver como algo informal, ¿no? Algo que estás así como si estuvieras cacheleando, ¿no? Y en realidad tienes que hacerlo de la forma correcta. Es el aire comprimido, ¿no? Que viene en algunos casos, esta boquilla sale y lo colocas en algunos casos. Como ven, la distancia de acá es un aproximado de 10 a 20 centímetros aproximadamente, ¿no? Y todo depende de la presión que estés haciendo en el gatillo, ¿no? Ven acá. Depende de esa presión. ¿Cuánto te cuesta este aire comprimido? Bueno, este aire comprimido te cuesta aproximadamente un promedio de 60 soles, ¿sí? 60 soles. ¿Y te alcanza para cuántas computadoras? Bueno, te alcanza para cuatro computadoras estándar, ¿no? O sea que no esté muy sucia. Ahora, si la computadora está como si lo hubiésemos sacado de una huaca o de un resto arqueológico, o sea, lleno de tierra, como hemos visto en el video, elementalmente ya te va a alcanzar solamente para dos o hasta de repente para una sola computadora. ¿Quieres evitar eso? Si quieres evitar eso, acá está una alternativa útil que es este soplador de aire, ¿no? Ven acá para que lo veas, porque sí, ya te mostré la vez pasada, ¿no? Pero nuevamente te lo muestro, este soplador de acá. Que ya lo vimos en el video también, ¿no? Ahí está. El precio, acá está, lo que te cuesta una botella de aire comprimido, te cuesta este aparatito, que lo utilizas para diversas acciones, ¿no? O sea, no lo usas en un solo equipo, lo usas en varios equipos. Hay diferentes marcas, modelos desde el modelo genérico o de la marca genérica, o sea, los chinitos de buena calidad, hasta los que son de marca que te cuesta 300, 400 soles, ¿no? Aproximadamente.
Ese también, ese que vende Plaza Vea es genérico, ojo. Ya, no creas, porque es Plaza Vea, te vende de marca. Ese es chino, lo mismo que venden en Lima, en Paruro, que lo puedes encontrar en Wilson. Es genérico. Ahora, no necesitas tanta potencia, ojo, ¿no? Es demasiado. Puede ser de 400, 500, suficiente. 500 watts, acuérdense, ¿no? Watts potencia, ¿no es cierto? Entonces no es necesario tener tanta potencia para un soplador, ¿no? Porque no vas a aspirar, no vas a botar pues un cerro de arena, ¿no? Ya hemos visto en el video, son cuestiones delicadas, ¿no? Como el disipador, es un fragmento de su uso. Vuelva a atornillar el metálico de disipación de calor y proceda a limpiarlos. Primero retire la pasta disipadora y el polvo acumulado en el disipador. ¿Ven? Es algo pequeño. Cuando no es un componente de riesgo, por ejemplo, es un disipador, es una base de aluminio o cobre, puede ser, ¿no? Este redondel es de cobre, el resto es de aluminio. No es necesario la separación, ¿eh? Algunos dicen, no, para todo 10 centímetros de distancia, no es Metálico necesario. de disipación de calor y proceda a limpiarlos. Primero retire la pasta disipadora. Por eso ahí está, mira, casi juntos, ¿eh? ¿Por qué? Porque simplemente es un bloque de metal, no es nada que se pueda malograr o pueda cruzarse. Pero cuando estoy hablando yo de la placa base o de la placa de la fuente, ahí sí tengo que mantener una distancia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene componentes electrónicos, ¿sí? Y de repente lo acerco demasiado, podría separarse o podría desprenderse por tanta potencia de aire que tiene mi equipo soplador. ¿Ya? Para su realización, tenemos la espuma limpiadora como la fuente de poder, los cables sobre todo, ¿no? Los cables de la fuente de poder, ¿sí? Con ayuda de una brocha a limpiar el ventilador. Esta es como una espuma de, como una silicona en espuma que lo echan a las llantas de los autos. ¿Ya? Entonces, balancea tu presupuesto. Pues en esto, por ejemplo, me está costando un promedio de 70 soles, ¿no? Balancea tu presupuesto y si la silicona de autos te cuesta menos, por ejemplo, 20 soles o 30 soles y el acabado va a ser igual, porque es para la parte externa. Ojo, no es para los componentes, ¿ya? Para cables, para el case, para el ventilador. Entonces es una silicona en espuma, ¿de acuerdo? Es idénticamente igual, ¿ya? Solamente que para computadora te cuesta un poco más caro. Y el otro lo usan para las partes de los autos, como por ejemplo, si es las puertas, ¿no? Algunos automóviles tienen acolchado, ¿no? Lo utilizan para eso, para las llantas, para los neumáticos, ¿no? De los autos, etcétera. Tendrías que ver cuál de los dos te cuesta más cómodo. Acá está el soplador, ¿no? Acá la distancia, como puedes observar. ¿Ya? Y en este caso está apuntando hacia el cooler, ¿no? Que de repente hay usuarios que no desean que lo desarme, entonces se podría hacer, no es lo correcto, pero se puede hacer por la parte interna, ¿no? O sea, sin modificar, sin mover nada. Debemos de tomar en cuenta todo esto se hace externamente, ¿no? Para el teclado. La espuma limpiadora, como ya te dijo, puede ser silicona en espuma, ¿ya? Esa de autos, puedes hacerlo tecla por tecla. Ojo, no se saca, ¿eh? Algunos dicen, no, voy a tomar un destornillador y voy a sacarlo. Oh. Pero el detalle es que la tecla en la parte de abajo, algunas tienen acá una especie de empaquetadura, ¿ya? Y cuando hacen contacto en la parte de tu teclado, la teclita, tienen así que baja a presión. Son tres ganchitos muy delicados que si
A la hora que introduces el desarmador, destornillador plano, ya, y haces palanca, podrías romperlo. Entonces, esta especie de empaquetadura ya debería encajar acá como una liga que une los tres, ya no lo hace, ¿no? Ya no hace porque no tiene dónde agarrarse y por lo tanto no sé si habrás visto algunos teclados que la tecla está así, ¿no? O sea, no está a nivel, está bailando. Y cuando presionas, es más, ¿no? Tienes que inclusive echarte con toda tu fuerza para que aparezca el carácter ahí, por la misma razón de que no está haciendo contacto. Entonces, mucho cuidado a la hora que estás limpiando. No es necesario sacar todas las teclas ahí, no es necesario. Revisiones de cable y la memoria RAM. El cableado es importante revisar, sobre todo lo del panel frontal, como ya vimos en el video, ¿no? El panel frontal es muy vital colocarlo porque a veces nos quedamos sin, de repente el power LED no ha sido conectado bien. Por lo tanto, entonces no sabemos si la computadora está prendida o apagada, ¿no? ¿Qué más? El HDD LED, o sea, de la lectura del disco duro, tampoco lo hemos conectado, entonces no podremos saber si el disco está funcionando o no. Entonces la memoria en la ranura, conectándola en las ranuras, esos ganchitos deben encajar perfectamente ahí, ¿no? Hay que retirar la memoria sin aflojar nada. Y vamos a colocarle el borrador de lápiz, ¿no? A la memoria RAM en los contactos. O sea, estos contactos que son hilos de cobre, ¿ya? De la misma forma es a una sola posición. Si empiezas de derecha a izquierda, terminas ahí. O si no, de izquierda a derecha. Porque si lo haces en doble dirección, o sea, estás de izquierda a derecha y de ahí otra vez regresas, lo que vas a ocasionar es que el borradorcito, ¿no? El borrador este blanco de lápiz, se pueda desprender algunas partículas y queden acá, ¿no? Y por consiguiente, como consecuencia, vas a dejarlo igual que el polvo. Va a crear aislante, no va a hacer contacto y tu memoria va a fallar, ¿no? O la memoria va a fallar, ¿no? Muy bien. Entonces, de esta forma en la que se limpia, en una sola posición, no es ida y vuelta, ¿ya? Y conectándolo en la forma correcta hasta que estos muescas encajen. Y se escuche un sonidito, el clásico llamado clic. ¿Sí? Escucho ese sonido y quiere decir que ya está encajado en ambos lugares. ¿No? Ya se encajó en ambos lugares las muescas que tenemos por acá. Verificar y cambiar la fuente de poder, ¿no? Eso es muy importante, la fuente. Tengo que mantenerlo siempre al día. ¿Por qué? Porque me va, acordemos que la fuente va a brindar energía a la computadora. Si esto empieza a fallar, ¿qué quiere decir? Que va a llegar un voltaje inadecuado a los componentes. Por lo tanto, entonces, ¿qué va a suceder? Va a empezar a fallar, ¿no? Si le llega menos voltaje a la placa base a través de la TX, porque de repente uno de estos cablecitos sucede, que se quiebra, entonces no manda el voltaje adecuado o no manda energía, entonces lo que va a originar es que llegue dos casos, menos voltaje. ¿Qué sucede con la computadora? Se reinicia, se cuelga, estás trabajando y se apaga, ¿no? O cuando llegue más voltaje de lo indicado. O se reseque estos protectores, estos cablecitos se resequen, ¿sí? Y podrían generar corto, ¿no? Se pelan por la fricción que hay, se pelan y ambos se unen y sabemos que genera un cortocircuito. Imagínense que este rojo de 5 voltios se ve, y el negro, que es de 0, ¿no?
llegase a juntar. No hacen corto, pero como el negro es de 0 voltios, se va a juntar con el rojo y va a empezar a inyectar voltaje donde no debería. Ojo, de 0 a 5 voltios, imagínense, es bastante. Por lo tanto, entonces va a alterar el voltaje de la placa base de este conector y podría dañarse, ¿no? Podría dañarse. Después de, con un cable de corriente lo conectamos a la corriente para verificar si funciona, ¿no? Hacemos el famoso puenteo. Hacemos el famoso puenteo de la fuente de poder. Ya, vamos a chequear todo. Todos los cablecitos de los discos ópticos, de la lectora, del disco duro, para que todo esté en perfecto estado. Por ejemplo, desde el SATA usando un adaptador. ¿Ya? Acá está una, tal como lo vimos en el video. Este es el cooler del procesador. Este es el cooler del case. ¿Ya? Hay que recordar de acuerdo a su posición en la que está, ¿no? Este va, en esa posición va a arrojar el aire caliente, ¿no? Por acá sale aire caliente. De acuerdo a la posición del cooler, ¿no? Aire caliente. Y este otro, por su posición, va a inyectar, como viene de afuera, o sea, no hay nada acá atrás, está el medio ambiente, ¿no? Va a inyectar aire frío. O simplemente aire hacia el interior, ¿no? Entonces, ambos coolers van a combinar, van a crear un remolino y van a mantener a una temperatura ambiente el interior del CPU. Ahora, si yo quisiera que extrayera o extrajera, ¿no? Mejor dicho, este aire caliente, ¿qué hago? Simplemente lo volteo, lo invierto, ¿ya? Entonces ya no va a ingresar el aire, sino va a expulsarlo, va a botar el aire caliente, tal como en la fuente, ¿no? ¿Ok? Y terminamos conectando nuestros cables, nuestros ventiladores también, ¿no? Del procesador, verificando los voltajes, el disco duro, la lectora óptica también, en algunos casos lo revisamos, puede ser que la bandejita esta de acá donde ponemos el disco no esté, no salga, en algunos casos no salga con rapidez, se demora. Pues habría que destaparlo y por acá, por estas ranuras, donde están las liguitas o las bandas, le echamos una gotita de aceite, ¿no? Ese aceite 3 en 1, ojo, no es aceite de cualquier aceite, ¿eh? Una gotita de aceite 3 en 1 y con la mano lo hacemos, ¿no? El movimiento, primero lo ingresamos y luego lo sacamos suavemente con la mano, ¿no? Ingreso y salida. ¿Para qué? Para que el aceite que hemos echado por acá empiece a lubricar, ¿no? Empiece a lubricar y empiece a correr a través de los lados de toda la bandeja, en este caso del lector óptico, ¿no? Ya sea de CD, DVD o multilector. Porque es importante verificar y cambiar estas unidades. Algunas veces no funciona. Y en esos casos solo tengamos que darle mantenimiento. Pero en otros casos, si el daño físico es severo, tendremos que sustituir o reemplazar esta unidad. Hoy en día también puede ser porque el disco duro, ¿no? Ya en la carga es muy lenta. Hemos visto que se demora hasta un promedio de 75 segundos, ¿no? O sea, un minuto 15, ¿no? Frente a los SSD, ¿no? Un SSD, la carga del sistema operativo demora, ¿cuánto demora? Demora aproximadamente 14 segundos.
14 segundos. Entonces, es abismal la diferencia. Entonces, la mayoría de gente está migrando, ¿no? Usa su HDD para almacén y el SSD lo usa para el sistema operativo, ¿no? Y sus programas. ¿Por qué? Porque va a hacer una carga más rápida, va a desencadenar los programas más rápidos, ¿no? Y va a poder trabajar con mayor rapidez, y cuando necesite el almacenamiento, va a recurrir hacia el disco mecánico, ¿no? Que por el mecanismo es más lento, más pesado, digamos así, ¿no? Y eso sería entonces lo concerniente al tema de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna información que compartir o agregar a lo que hemos visto el día de hoy? Profesor, buenas noches, ¿qué tal? Con el tema que una vez estábamos conversando, que era el alcohol isopropílico, ¿sigue siendo recomendable para hacer limpieza también? A ver, tenemos el limpiaplacas que hemos visto en el video, este limpiador de placas. Bueno, por acá tengo otro video donde estaba. Se ven los materiales previos. A ver. Este limpiaplacas es benzina un poco diluida, ¿no? Acá está. Limpiador espumoso, es la espuma que le dije, ¿no? Y este es el famoso limpiaplacas, que lo ves así en pequeño y en grande, ¿no? ¿Cuánto te cuesta? Bueno, te cuesta un promedio de más o menos 45 el pequeño y un promedio de 75 el grande. Y es benzina diluida con otros componentes, ¿no? O sea, es como el alcohol, ¿no? Tiene sus grados. Por ejemplo, el de 95 grados se evapora más rápido, el de 75 un poco menos, y el medicinal, que es un promedio de 45 o 55, así que no tengo más razón, se demora, ¿no? Por eso cuando usamos alcohol medicinal, demora en evaporarse más o menos unos 20, 30 segundos. Los otros se evaporan más rápido. Cuanto mayor sea el grado del alcohol, más rápido se va a evaporar, ¿no? O sea, menos humedad va a dejar en la superficie donde le apliquemos. Ahora, el alcohol isopropílico es corrosivo. O sea, depende de dónde lo eches, ¿no? Si lo vas a hacer y con qué lo eches. Podría usarlo en los contactos de... En la ranura de la memoria, sí, lo puedes usar, ¿de acuerdo? Pero no directamente, sino con un hisopo, ¿sí? Con un hisopo, lo mojas en alcohol isopropílico, que sea el de mayor grado posible para evitar la humedad, así como este limpiador de tarjetas o limpiador de circuitos, ¿ok? Y no te va a desprender humedad, ¿no? Entonces, pero si vamos a echarlo, por ejemplo, ¿no? En un mouse, yo creo que no es recomendable, ¿no? Porque para empezar lo va a pelar la marca o el logotipo de la superficie donde estés echando, ¿no? Pues eso, como es impreso, el nombre, el logotipo, la marca, y de repente algunos adornos que tenga lo va a borrar. Eso sí, dalo por hecho. Dígame. Buenas noches, profesor. Disculpe, ¿cuánto está un mantenimiento lógico y físico, más o menos? ¿Cómo? No te entendí bien. No te... Okay. ¿Cuánto cuesta un mantenimiento de una laptop o computadora, más o menos? Ya, a ver... Dependiendo, ya si la máquina está funcionando, ¿de acuerdo? Y hay que darle un mantenimiento, o sea, más o menos hace
ya ponte 6 meses que no le han dado. Entonces, el tipo de la instalación que le vas a dar, o sea, el básico, ¿no? Es el sistema operativo, los drivers y la configuración, por supuesto, y el Office, más o menos, ¿no? La instalación de Office. Entonces, esos tres te cuesta más o menos 50 soles, ¿no? Y ahora, si el cliente quiere darle un mantenimiento físico, eso le agregas, dependiendo de la zona y el lugar, unos 30, 40 soles adicionales, ¿no? Si es PC de escritorio. Si el laptop ya es un poquito más, porque es más tedioso desarmar una laptop, ¿no? Ahora, si estás en zonas como Surco, por ejemplo, en Próceres tengo un conocido que tiene su centro de soporte, y él sí no baja menos de... El mantenimiento lógico cobra 80 soles, y el físico, lógico y físico, no te baja de los 180, 200 soles aproximadamente. Es un aproximado. Eso varía dependiendo de la zona también. Y si vas a domicilio también es otro costo, ¿no? Considerando tu pasaje, tiempo y todo eso, ¿no? Porque cuando estamos en taller, puedes ver dos, tres, cuatro equipos a la vez, ¿no? O sea, yo prefiero que me ir a la casa del cliente, recoger el equipo y llevármelo para avanzar, porque así avanzo varias cosas a la vez. Que estar pues en la casa del cliente y normalmente hasta que instales, configures, y si hay mantenimiento físico que hacer, por lo menos en una PC te demoras un par de horas, ¿no? 2, 3 horas, al margen de la distancia, ¿no? Que tienes que recorrer. Entonces, mínimo se te va una mañana o una tarde. Tienes que calcular eso también. Que en taller es otra cosa, ¿no? En taller, como te digo, te dejan el equipo y tú vas avanzando la mayor cantidad de máquinas que sea posible en el mismo tiempo, ¿no? Eso sería. Muy bien. ¿Otra pregunta? Ya, me supongo que ya bajaron sus archivos ISO. La semana pasada les di otro link también para que puedan bajar antes de la declaración de que tenemos de esto de la pandemia, ¿no? No me pareció correcto que hayan sacado el nombre de las personas que han estado mal, por supuesto. Yo reclamé eso, porque no, justo habíamos hablado de, ¿se acuerdan, no? De seguridad informática, ¿no? Una clase anterior. Entonces, no era agradable. Por ahí el error que cometieron en publicar el nombre de las personas afectadas, porque fueron dos, si es que no me equivoco, ¿no es cierto? Dos de sus compañeros o compañeras me parece que fue. Entonces, ya les había dejado los links, ¿no? Para un poco para hacer a recordar. Mañana vamos a ver lo que corresponde. Estoy compartiendo, si no, el archivo ISO, ¿ya? Acá, la clase 12, la clase pasada. ¿De acuerdo? Link de la descarga. Les dejé video instructivo. Y acá les dejé para que vayan descargando el archivo este, que es, en realidad es pequeño, ojo, y no baja virus, no baja nada, porque es de la propia página oficial. ¿Sí? Entonces, ya con eso, para que vayan viendo. E incluso, si es que no me equivoco, acá les dejé en cada grupo, grupo A y grupo B, les dejé, a pesar que no tuve clase con el grupo A, de todas maneras, ¿ya? Les dejé el link de descarga de cualquier Windows. Ahí está, Windows 7, Windows 10, Windows 8.1 Hola y amigos, soy de Alfredo Office. Gutiérrez y os traigo un nuevo vídeo sobre Windows. Ya incluso, a ver, ¿dónde está? El PC. Hoy voy a explicar cómo descargar imágenes ISO de Windows 7, Windows 10, Windows 8.1 o también imágenes ISO de varias versiones de Office. Puedes usarlas.
No había una opción para bajarlo, para verlo desde. Ya, bueno, voy a copiarlo. Voy a copiarlo, lo voy a poner acá, ¿eh? Ya, lo que me importa es esto de acá abajo. Mostrar. Y acá está donde pueda descargar el, en este caso, si ven acá, el Windows y el Office. ¿Se ve? ¿Se nota? Ingresan acá y lo colocan en español para mayor tranquilidad. El que quiera tenerlo en inglés no hay problema, ¿sí? Y acá tenemos entonces para que puedas hacer la descarga este programita. Y según te indica aquí, vas a hacerle clic para que pueda descargar. ¿Dónde estaba? Acá está. Y te va a llevar a la descarga. ¿Lo ven? Acá está. Realmente es pequeño. Ojo, ahí que hemos descargado. Hemos descargado lo que es. Ya lo había descargado por acá. Acá está Rufus. Fíjense. Eso ya lo había descargado también. Bueno. Lo abres. Ahí te lo estoy demostrando para que no me digas que te han mandado a descargar virus. Ahora, de repente, si todo lo que te mando tu firewall lo detecta o tu antivirus como virus está mal configurado. ¿Ya? ¿Será el caso? Sí. Ya lo abrí el programita, fíjense, ¿no? Le di clic secundario como administrador para que no me lo rechace el firewall. Y acá lo tengo. Windows 7, Windows 7 de agosto del 2018, el 8.1, el Windows 10. ¿Pero sabes, esto lo puedo usar para mi máquina? Por supuesto que sí. Nadie dice que no. Acá está todas las versiones del Office. Por eso te lo estoy dando. ¿Ya? Con esto, ya lo podemos cargar hacia mi, en este caso, hacia. Vamos a cerrar esto. Lo puedo cargar hacia mi VMware. ¿De acuerdo? Yo lo descargo. Mi VMware. Eso sí va a demorar, por eso le dejé con tiempo. Ahorita si me pongo a descargar, va a escucharse entrecortado y todo eso, ¿no? Y acá está el tipo de Windows 7 que quiero descargar. Te dije el Home, ¿ya? El básico, ¿no? O el Ultimate, cualquiera de ellos, y me va a descargar, ¿no? Acá tengo Windows 10 también, y me va a botar las versiones que tenga de Windows 10. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahí voy a ver quién preguntó. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O qué están diciendo por acá? No, no, no. Eso es en la máquina virtual. O sea, tienes que descargarle el archivo ISO. Acá, mire, la de Windows 10, la edición. Ya, el Home Pro, que es la única versión que tengo razonable, porque ¿para qué voy a bajar la versión china, no? Este es del noviembre del 2021. Quiero un poquito más antigua, que después lo actualizo. Ok, acá te vas a la Home Pro del 2021 en mayo, o la de diciembre del 2020, en fin. Toma la versión que desees. ¿Ya? De Windows 7 te había dicho. Ok, la Home Premium o la Ultimate, acá tienes inglés, español, y va buscando la que sea en español. Bueno, todas las versiones en inglés. Confirma si va a empezar la descarga. Cosa que no lo hago ahorita porque va a entrecortarse de repente la señal y hasta se pierde, ¿no? Eso tienen que hacerlo con tranquilidad, por eso les digo. Luego, esto ya lo cierro. Luego, luego, luego con el Rufus. Vamos a verlo mañana. ¿Ya? Acá está mi Rufus ya. Igual, si deseo, lo ejecuto como administrador. ¿Por qué lo ejecuto como administrador? Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y llanamente, pues, evito que el firewall se abra, ¿no? Se abra y pueda detectármelo como virus. ¿Ya?
Entonces acá ya debe estar mi USB, cosa que no lo he puesto todavía. El día martes y pero miércoles y jueves voy a hacerlo con cada grupo con calma. ¿Y qué hace este programita? De Rufus ya te baja directamente. Te va a buscar el instalador que dice seleccionar. Si ya tiene la imagen o si no, descarga. Fíjate acá, descarga. Y te va a salir un mensaje, una ventanita atrás de esto donde te va a permitir hacer la descarga de el sistema operativo que desees, en este caso Windows 8, Windows 10 o Windows 11. ¿De acuerdo? Cualquiera de esa versión. Acá te va a leer tu dispositivo de disco. ¿Sí? Necesitamos el archivo ISO también para poder jalarlo de acá y crear con un USB pequeño. Me habían dicho que les habían dado un USB pequeño, ¿no? De 4 GB. Entonces podemos usarlo ese USB pequeño para poder crear mi Windows 7, por ejemplo. Windows 10 necesita mínimo 8 GB. ¿Ya? Mínimo 8 GB. Entonces no lo podemos hacer en el de 4, no, porque te va a botar la instalación. ¿De acuerdo? Mínimo el de 8 GB. Después, para la siguiente semana, te vas a conseguir un disco óptico, o sea, un DVD o un CD, ya que vamos a estar en la parte presencial el día próximo jueves, ¿no? Si es que no hay más casos complicados, me dicen que en construcción civil también se ha detectado unos 4 casos de COVID, ¿no? Podremos crear nuestro disco booteable de Windows, ¿ya? De Windows 7 en este caso, para poder usarlo en módulos pequeños, ¿no? Para poder usarlo en equipos que podamos armar, ¿no? Ahí de repente en el instituto. ¿De acuerdo? Eso de repente lo armamos en reparación, ¿no? De repente. Vemos cómo se desenlazan las cosas todavía. Y así, ¿de acuerdo? Si no lo hicieron, ya, porque acá han entregado solamente dos. De repente van a decir que no tuvieron clases, etcétera, etcétera, y lo cual está correcto. Acá también han entregado dos. Entonces, el día martes, con este grupo A, voy a ver estos 2 casos. Y el día miércoles, similar con el otro grupo. ¿Sí? Similar. Doy las indicaciones. Ya, no era necesario que me envíen de repente unos mensajes que no han venido al caso, pero bueno, en fin. Y el día, vamos a ver las nociones, las indicaciones que les doy para que usted lo haga. Práctica 11, de la 12 y finalmente de la 13. ¿Ya? Para que lo puedan realizar y lo hagan. Se está pidiendo el procedimiento, por supuesto, ¿no? Que ustedes lo hagan. ¿Cuál va a ser el procedimiento de la creación del USB booteable en este caso? O sea, se les explica lo que iba a corresponder a la práctica 11, la práctica 12 y la 13 se va a hacer en ese momento. ¿Ya? Va a hacerse en ese momento. Ustedes van a grabar su procedimiento y tanto el miércoles, mañana y el jueves, ustedes lo van a subir su video del procedimiento de instalación o de creación, perdón, de un USB booteable de Windows 10, ¿no? La preparación de un USB booteable para Windows 10. ¿De acuerdo? Y eso, ese USB booteable lo usaremos la próxima clase, o sea, la próxima semana, en nuestras máquinas virtuales, ya sea presencial o ya sea virtual. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, creo que todos estamos ya sobre el cansancio, no los quiero cansar más. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Cualquier detalle en nuestro horario de práctica el día de mañana, por cada grupo. ¿Ya? El grupo A como el grupo B. Traten de estar porque ya prácticamente estamos en las finales y esto es lo que les va a servir a ustedes, muy al margen del curso, ya les había dicho, ¿no?
Esta etapa les va a servir a ustedes. Y nuevamente haciéndole la recomendación que pongan la foto de su perfil. A ver, el señor Andy que ha puesto ahí un perro muy formal. No sé si es su mascota. Pero a la hora que estoy presentando los reportes no se va a ver bien. Nosotros cada fin de mes presentamos reportes. Entonces, imagínense que vean pues ahí una jirafa rosada o un perro con terno o por acá no sé qué más me han puesto por acá. No es dable, ¿no? No es dable. Tienen que poner ya la foto en su perfil de correo para que pueda identificarse. Ya se les había dicho eso. ¿Ok? Entonces, corrijan a ver si el día de mañana ya estamos como corresponde. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana con el grupo A y el día jueves con el grupo B. Al día de mañana, ¿verdad? En seguridad informática, ¿no? Con todos. Seguridad informática a partir de las 7 de la noche con todos. Nos vemos, muchachos, cuídense. Nos vemos, buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos, cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Okay. Okay, profesor.